En las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México. Búscanos y síguenos. Hashtag Somos Concanaco. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Concanaco Servitur. Twitter Arroba Concanaco. Instagram Concanaco.oficial. YouTube Concanaco Servitur. Concluir ocho meses continuos de conectarnos diario de estar actualizándonos en temas de comercio exterior, fiscal, aduanas y también otros temas que nos ayudan a prepararnos mejor profesionalmente. Y el día de hoy, a los que a lo mejor no es de nuestra cultura, es una cultura norteamericana, pero se festeja el Día de Acción de Gracias. Y a lo mejor nosotros que vivimos en la frontera, algunos sí los hemos adoptado. En lo particular, yo lo he adoptado por, y más este año, porque yo creo que es un año en el que tenemos que agradecer, agradecer que hay salud, agradecer a la familia, agradecer estas oportunidades que tenemos y a veces el tema que tenemos que reinventarnos. Y yo agradezco también porque nos dio la oportunidad de hacer un trueque, de crear esta plataforma en que puedo tener la experiencia de conocer a grandes personalidades como están aquí los vistas, como está el doctor Máximo Carvajal, pero también a grandes ponentes y a grandes catedráticos. Así que hoy les deseo a todos feliz día de acción de gracias y doy gracias porque, por todos los que se conectan y todos los que nos siguen. En verdad, creo que todo el equipo también de TLC, a todo el equipo que está atrás de, de, de trabajando diario, también les quiero dar las gracias. Así que bueno, antes de empezar, eh, el día de hoy un tema que... Eh, He estado mucho en el tema fiscal de BOA que necesitamos actualizarnos. Se llama Tópicos Actuales de la Ley Antilavado de Dinero y está con nosotros el maestro Gilberto Martínez. Maestro, ¿cómo está? Un placer tenerlo aquí. Eh. Bienvenido a hacer un trueque. Sí, muy buenas tardes. Encantadísimo de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, antes de empezar, eh, quisiera presentar su semblanza. Quiero también platicarles que el maestro es catedrático y docente de Cueca, Baja California, de Trojan Law College y quiero presumirles que todos sus alumnos, la verdad, lo estiman mucho, lo presumen mucho y eso la verdad es que he escuchado buenos, buenos comentarios de usted, próximamente tendremos yo estoy tomando la maestría en Derecho Fiscal y ya se me queman las habas por tomar su materia así que espero que sea pronto muy bien. Y bueno, eh, quisiera presentar su semblanza. El maestro Gilberto Martínez es graduado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, con especialidad en derecho y también titulado como contador público del Instituto Tecnológico de Tijuana. Además, cuenta con estudios de maestría en Derecho y en Administración General por la UABC. Conferencista desde 1999 en diversos foros como Canaco, Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Baja California. Asociación de Profesionistas Inmobiliarios de Tijuana, Colegio Contadores de Ensenada, en UABC, en el CUT, Universidad, CETIS, Universidad, entre otros. Sobre temas de impuestos, defensa fiscal, derecho laboral, ley antilavado, ley de aviso de privacidad, entre otros temas. Es asesor contable e impuesto independ impuestos independiente de por más de 30 años y funge como perito contable ante los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación. Es Ex coordinador de impuestos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC, ex coordinador de derecho de Cesur Universidad, además de impartir la cátedra de derecho fiscal y derecho individual al trabajo, así como impuestos en otras universidades. Y pues sin más preámbulo quiero darle la bienvenida por hacer el trueque el día de hoy y le dejo su micrófono con nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí, maestro. Gracias Daniela y pues bienvenidos todas y todos ustedes. Es un placer estar de nuevo participando en TLC, desde luego en CUEG, en este caso, en donde me honran con permitirme impartir clases a nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y desde luego que, pues sí, si bien es cierto que llevamos una gran disciplina en la impartición de la misma, pues eh, tenemos la gran ventaja de. de, de, de a ser amigos al final de cuentas. Son profesionistas que a nivel maestría desean, obviamente, continuar con sus estudios, eh, a seguir avante y, bueno, pues compartimos experiencias y conocimientos de manera mutua. Con todo gusto estoy con ustedes. Este, bueno, pues en medio de una pandemia todavía, empiezo por una noticia que en esta semana, pues nos tiene en ascuas, ¿no? Muere el gran deportista, este Maradona, eh, eh, en fin, eh, las estadísticas que tenemos no son muy halagüeñas en cuanto a la, al manejo de la pandemia, a los efectos que tiene sobre la sociedad, sobre los negocios, sobre el empleo, y todo ese contexto viene a aderezar precisamente de una manera a lo mejor directa, sino, sino colateral. Eh, esta, este, este tema tan interesante que es el lavado de dinero eh, porque al final de cuentas eh, y leía la nota leía la nota por este periodística en donde señalan eh, una especie de advertencia en donde por falta de empleo por falta de oportunidades los jóvenes pueden verse inmersos precisamente en co cooperar con este tipo de, de, de disposiciones o de delitos que realmente pues tienden a, a, al dinero fácil y a, a fungir como testaferros o, 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 o de cualquier otra forma. Entonces ahí pues desde luego que como docentes tenemos una gran responsabilidad para advertir además a nuestros alumnos pues que esas tentaciones pues nunca las hagan propias, que es algo muy serio, que va a ser dinero inmediato, pero pues realmente el resultado va a ser fatal, no les va a ir bien y bueno, pues así de manera directa les hablamos a nuestros alumnos y los advertimos porque creo que es parte de la enseñanza. El tema eh, del de lavado de dinero eh, no es un tema novedoso, es un tema que realmente en México, pues digamos que cobra fuerza ya de manera más formal en el 2012, eh, específicamente en el 2013, ya con la ejecución de la ley y la aplicación de la ley, que pues en eh, realidad trata de cumplir más con parámetros internacionales más que atacar de lleno o de fondo el problema del lavado de dinero en México. Obviamente, eh, eh, si no se termina, y ustedes, pues, y todos nosotros estamos involucrados, tenemos conocimiento de ello, si no se termina con la delincuencia. Si se hace como que se ataca, hay delincuencia para pues para un sinnúmero número de delitos, delincuencia organizada. Si no se termina con la delincuencia, pues es difícil, difícil terminar con el lavado de dinero, definitivamente. ¿Por qué? Porque el criminal eso es lo que genera el dinero y entonces busca esquemas o caminos eh, pseudo legales, pues precisamente para blanquear dichos activos o, o blanquear dicho dinero. ¿No? esa es la idea y no le importa el costo eh, para eso profesionistas entre contadores abogados administradores pues son los que se han prestado digo no no no, no quiero no quiero, estoy generalizando pero eso es lo que dicen nuestros precisamente antecedentes del GAFI y la exposición de motivos de esta ley de la ley anti conocida como anti de dinero en donde se han prestado precisamente a buscar las figuras o los, o los caminos eh, legales pues para blanquear ese dinero es mucho el que está en juego y desde luego pues eh, muchas personas aprovechan pues quizás su, el contexto eh, quizás eh, no tienen empleo quizás se le tienen otra val, otra escala de valores en cuanto que es más importante el dinero y no importa el riesgo en fin tenemos una gran problemática en este tema. Hablar del tema del lavado de dinero y las actualizaciones, pues es prácticamente nada más poner el dedo en la llaga, porque estamos hablando de algo, de un incendio que no se apaga, pues esa es la visión que, que un servidor tiene. Si no vamos a la causa, que es la delincuencia, pues esto va a continuar y solamente hay remiendos y, por cierto, mal dirigidos. Esta ley de lavado, anti lavado de dinero o ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente ley de lavado de dinero, pues va dirigida a las personas que no son criminales. No, no va dirigida a criminales. Eso lo hace la ley federal del, contra la delincuencia organizada. La ley de lavado de dinero no criminaliza, está dirigida precisamente a a los que nos dedicamos a una actividad legal, a los que ejercemos una profesión, a los que tienen una industria de construcción, una inmobiliaria, a los que son profesionistas independientes, a los comercios que venden joyas, que son constructoras, que hacen sorteos. Es decir, si analizamos el artículo 17 de la ley, pues vamos a, a, a darnos cuenta de que pues está el objetivo mal encauzado, que por otro lado, bueno, podría ser loable si no, fue, si no trajeran tantas consecuencias. Ese es el problema y ahorita lo explico. Entonces, los que salimos a diario a trabajar en medio de esta pandemia incontrolada, pues estamos sujetos por ley a dar cumplimiento a una desde el punto de vista, una actividad que le corresponde al Estado. Perseguir, investigar, tener indicios, conocer de hechos de los delincuentes. Y luego ya no el delincuente que viene y te roba un dulce, un, el diario. No, estás hablando de personas de gran calado. No, nunca aisladas, por eso se le denomina delincuencia organizada. Gente que incluso te puede hasta cooptar, amenazar para que lleves a cabo esos actos. Y viene la ley y dice, a ver Gilberto, tú que eres profesionista independiente, abogado y contador y que asesoras empresas con estos actos, yo te nombro ayudante gratuito oficial y si no te voy a multar para empezar. Multas ex súper extraordinarias. De mínimo 880 mil pesos. Nada más por no avisar. Nada más por una declaración informativa. Por no avisar. Por no presentar un aviso. No, es que sí lo presenté. Ah, sí, pero lo presentaste dos días después. O sea, es muy severa esta ley. Es muy. Está errada. Nació mal. Así no se hacen las cosas. Claro, esta ley. Digo, parafraseando al, ahora sí, como dicen aquí, <laughs> al, ya sabes quién, esta ley viene del periodo neoliberal, sí, en 2012, y, y se aplica en el, a partir de septiembre, no en materia de aviso, septiembre de 2013, 2013 para acá, sí, viene de allá, desde que nació, viene mal, porque si a mí me llama el Estado a través de la ley a contribuir contra este flagelo que es el lavado de dinero. Pues que lo haga invitándome, incentivando, no castigándome con penas trascendentes. Eh, son multas, esa es la mínima, 880 mil, entre un rango de cuatro millones y, y, y medio. En ese rango se puede mejorar la autoridad. En este caso el Servicio de Administración Tributaria, que además de perseguir impuestos, ahora persigue a los vulnerables, a los, o sea, el tema del lavado de dinero. La unidad de inteligencia financiera es el cerebro nada más, es el que hace las normas y rediseña y es, del que, es el, es el que, que, del que nace precisamente este tipo de disposiciones. Pero el SAT es el que ejecuta. Entonces tienes una auditoría de impuestos en la mañana y ya en la tarde llega el SAT, ya en calidad de revisarte todas tus obligaciones en materia de, 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 de la ley antilavado de dinero. El problema, insisto, para ver el contexto, porque a mí me gusta primero plantarnos antes de hablar ya, ahora sí el detalle, el fondo de la ley, ¿no? Bueno, pero la ley es dirigida a personas que no tenemos tiempo para estarle ayudando al Estado. Ya deja tú las ganas. No hay tiempo para para cumplir con las obligaciones. O me pongo a vender o me pongo a, a llenar formatitos, a hacer manuales, a verificar que el cliente que venga, yo tenga que fugir como casi, casi un psicólogo que no lo soy, porque me obliga la ley a determinar si ese cliente es... Eh, representa un grave riesgo para el lavado de dinero. Y, tengo 20, y si es así, estoy obligado a denunciarlo a través de, de un aviso alerta. 24 horas, no, la puedo, no, no me dan tiempo ni de pensar. Tengo que denunciarlo. Si no, entonces me van a colocar como un colaborador con, ese, con esa persona que trata de lavar dinero en mi empresa. Entonces, pues aquí lo que tenemos es una ley injusta para el ciudadano de a pie, siempre lo he dicho, es una ley que, bueno, si quiere, ¿qué quieres que te informe? O sea, ya te mando la contabilidad, toda las facturación, ahí vienen los conceptos, todos los contratos, cuando vienes y me revisas, ya los tienes o, lo, o los puedes tener a través de otra vía, el mismo SAT, porque te viene a revisar el SAT en materia de lavado de dinero. Dijeras tú, pues es distinta a la autoridad. No, es el mismo SAT. Cuando fuimos al notario a escriturar el terreno, ahí hasta el notario ya te, ya te, ya te avisó. Se inscribió en el registro público. O sea, nada escondidito, nada por, nada por. Nada de que te dan bolsas de dinero en un restaurante en la noche. Ah, ya saben, ¿verdad? No. Nada. O sea, todo en la contabilidad, todo vía transferencia electrónica. Eh, eh, enviando las declaraciones a, y, y, y uno de los primeros avisos es precisamente el CFDI, la factura de ingresos, en donde ahí señalo al cliente qué le vendí, cuál es el precio, cuál es el domicilio del cliente, el RFC del cliente, en fin, ya de plano tiene información. Pues que no le basta, que quiere más, lo puede pedir al buzón tributario, lo que quiera, ¿qué quieres? Sube los contratos, pues ahí te van los contratos. O no firme contrato, pero si quieres lo recabo y te lo mando, porque mi principal preocupación como comerciante inmobiliario, eh, este, entre otros giros, profesionista independiente, agentes aduanales, este, entre otros, arrendadores, por ejemplo, pues es generar ingresos y más en esta pandemia, en donde está preocupante precisamente la situación económica, primero el negocio, luego de mi equipo de trabajo. Y bueno, pues esta ley no perdona. Por ahí hay una iniciativa que sí, ¿no? Pero todavía no está aprobada, que es de las que vamos a hablar, en donde dice, bueno, si hay un desastre natural como en Tabasco, bueno, no te preocupes, no va a haber multa. Te voy a perdonar. Ay, gracias. Está bien. Pero es un perdonavidas así, en donde esta ley, para empezar, las multas son en son la primera ley que aplica una multa en automático. Te, se te pasa el día 17 y hay multa. Un aviso informativo, lo pre, claro, es una multa menor si la presenta dentro de los 30 días, pero ya hay una multa automática que obviamente violenta garantías constitucionales, ¿no? Desde luego y esas multas, pues no son 10 mil pesos porque es un aviso. mira, ya le facturé a mi cliente. ya hicimos el contrato. ya está en la eh, registraron la contabilidad. ya te envié la balanza de comprobaciones del mes y ahí va el saldo del cliente. ahí va la operación. ah, pero se me avisó toda esa información. subirla a un formatito que tú me pides en el portal antilavado del SAT. y esa misma información, no la no la puse en ese formato, en ese aviso, y entonces ya es merecedor de una multa cuantiosa de 880 mil la mínima. Y cuando sea residente, se, pues se va a discreción hasta 4.800.000, 4, 4.700.000, por aviso. Y entonces tenemos, insisto, una ley que no debería de estar, o cuando menos tiene que reformarse o dirigir sus misiles. A otro tipo de contribuyentes, a otra. Eh, porque está imponiendo la obligación que tiene el Estado, se la está imponiendo un a un particular. Que verifique si el que tiene frente en calidad de cliente es un delincuente. Y si no, entonces te castigo porque estás colaborando. No, lo, lo mínimo es la multa. Y ahí viene que te aplique la ley federal contra la delincuencia organizada. Porque como eres colaborador y ya son más de tres, tres o más, perdón. Entonces ya estás cometiendo un delito mayor, un delito que no merece libertad. Y si no resulta o no resulta responsable, no hay problema, vas a estar preso, porque es un delito mayor, por decirlo así, vuelven otra vez los delitos graves. Ya se habían quitado, ya se había pasado ese habíamos pasado esa época amarga. Ya prácticamente si ustedes leen y anótenlo por favor, hay que leerlo, el artículo segundo. Es recomendable que lo lean porque ahí hay actos que re realizamos en nuestra profesión y no nos percatamos. No, el artículo segundo de la ley federal contra la delincuencia organizada. Y ahí, pues, imagínate, te castigan precisamente por este tipo de delitos. Nada más con que te imputen estos delitos no que los hayas cometido, pero ya nada más con que el Ministerio Público Federal pues haga esa denuncia contra, contra tu persona o contra tu empresa. Se acaba tu empresa y se acaba tu libertad. Porque también a la moral es la que participa, la cual representas, también se va, responde con el patrimonio, que luego se encierra o se coadyuva con la Ley Federal de, eh, ley federal con este, de Extinción de Dominio. La nueva Ley Federal de Extinción de Dominio. Es decir, ya tienen todo el cuadro completito para ir contra cualquier ciudadano que no coopere. Lo imputo, le quito sus bienes. Y un caso típico, digo, no la defiendo, pero ahí está Rosario Roles, de una venganza política enorme. Rapaz vulgar. Tampoco es un angelito, pero no como para que esté en la cárcel, digo tantos Asesinos sueltos y ella que nada, no no se robó un peso hasta ahorita según la acusación. Nada más no informó que se estaban robando. Es pues un delito de, de que observó, pero no dijo nada. Ahí está acusada de, de prácticamente hasta de lavado de dinero con una nueva acusación que tiene. Entonces, ese es el problema que tenemos. Con la ley de extinción de dominio, pues le quitan, le congelan, para empezar, le, le congelan su, sus cuentas bancarias para que no tenga oportunidad de defenderte. Y eso le va a pasar a cualquier ciudadano. Están listos. Las leyes maquinadas conjuntamente con esta ley de lavado de dinero para pues, ir contra cualquier contribuyente, si no, si no cumplió a los ojos del servicio de, de administración tributaria, que no es una perita en dulce, ya lo conocemos, y menos el actual. No, si los antes eran, eran tremendos, pero cuidaban las formas, eran finos en lo que cabe. No, esto no. Entonces, y ahí lo tenemos en ese ejemplo, ¿no? Tenemos la ley federal bueno, este, de extinción de dominio. Tenemos Código Fiscal de la Federación, que ya todo es delito, prácticamente, delito fiscal. Y si tú evades más de 7 millones 800 mil es un delito con, que está en la ley federal contra la delincuencia organizada. Entonces, oye, pues, ¿cómo que evadir? Ya voy a estar allá con los grandes criminales, los grandes capos, oye, pues. Como dicen, no somos iguales, pero así está la cosa, así está la cosa. Son varias leyes que hay que darle una breve lectura, sobre todo la ley federal, eh, la nueva ley federal de extinción de dominio, ley, ley federal. Hay que leerla también, en especial el artículo 15, que tiene que ver con eh, cómo puedo quitarme de encima la responsabilidad que me imputan para poder recuperar el, 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 el bien que ya me quitaron, porque ya no son bienes inmuebles nada más. Ya habla de todo tipo de bienes, incluso intangibles los derechos. Los pierdes. Ministerio Público. Mediante un juicio de naturaleza civil, ni siquiera penal. O sea, no se tiene que probar una causa penal todavía. Con la facultad de que antes de que exista eh, sentencia se puedan vender tus bienes. Oye, pues mi departamento, mi casa, mi comercio, mis autos, ya se vendieron, señor. Y luego se decreta por el juez al final, no, pues perdone usted, no fue. Ya no te devuelven los bienes, eso ya se fueron extinguidos ya. Ya no se te devuelven, se te va a devolver el, el valor, el dinero nada más. Y ya sabrán otro juicio para recuperar esos dineros. Y esos bienes van a ir a parar a un instituto que tiene un nombre de lo más cantinflesco ha habido y por haber que jamás, jamás nos imaginamos, salvo en las películas de cantinflas. Pero se hizo realidad, se hizo patente. Eh, se denomina eh, Instituto Nacional, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado cantinflesco, yo le agrego instituto para devolver al pueblo lo robado y lo que aquí nos robamos. Porque ya ven que ahí hay una serie de sátrapas, lacras que están posicionadas en ese instituto precisamente quitándole joyas a las que han sido confiscadas, este, cambiándole. Lo clásico que ocurría aquí cuando te quitaban un carro, ¿no? En el corralón ya no. Tengo entendido que ya no, pero tus... Rines nuevecitos, tu estéreo nuevecito, te. Se llevaba la grúa al, al corralón, como se dice, y adiós, ah, adiós. Ya no, parece ser que ya no, ya no pasa así en estas últimas fechas. Pero es lo mismo que están haciendo. Y salió a la luz, no pasa nada, quitan mejor al funcionario que denunció, al que dirigía y que denunció precisamente esa rapacidad en donde todos están sirviendo con la cuchara grande, al cabo que pues. ¿Qué más da? Ahí es donde deberían enfocarse las baterías y ahí es donde este tipo de, de, de disposiciones deberían llegar, como esta, la ley de antilevado de dinero. Esta ley nace en el 2013 prácticamente, 90 días, bueno, octubre, ju julio más o menos, pero no es eh, obligatoria sino hasta septiembre de 2013, hasta el primero de septiembre de 2013 y pues ya desde ahí hemos tenido una serie de obligaciones pues que cumplir en calidad de asesores, incluso uno mismo, como profesionista independiente, que coayuva y que a eso se dedica, pues a ciertos actos que están contemplados en el artículo 17 y que coayuvamos con los clientes, les cobramos un dinerito, unos honorarios, desde luego, y pues tenemos que informarlos, tenemos que informar de esos actos, que no hay problema alguno. Pero ahí tenemos una serie, pues son bastantes, son bastantes actividades, aparentemente son 16, pero pues se duplican si las analizamos muy bien. Y bueno, esto no ha traído nada bueno. ¿Qué ha pasado del 2013 para acá? Estamos en 2020, siete años después, pues no ha pasado gran cosa. Esta ley que precisamente iba a combatir eh, en los dineros, las finanzas de las organizaciones criminales, pues no ha pasado gran cosa. Hay muy pocos sentenciados, generalmente los segundos o los terceros, nunca los verdaderamente delincuentes, ellos nunca dan la cara. Y eso ya lo conocen a nivel mundial y desde luego lo repiten aquí a nivel nacional en la exposición de motivos de cada iniciativa, de cada ley como la que estamos hablando, pero también de otras tres iniciativas que están cocinándose actualmente en el Congreso. Y repiten la misma historia, que ahora sí ya vamos a combatir y que hay que obligar un poquito más al contribuyente, a, que, a la sociedad, a que, a que nos ayude. Y, y, y si no nos ayuda, pues entonces está contribuyendo. Y además le doy 24 horas para que me alerte. Y además está obligado a determinar si tiene cara de delincuente o no la tiene. En pocas palabras. A eso nos está obligando la ley. Permítame, déjeme, a ver, déjenme ver. Eh. Si puedo. ¿Quiere que le ayudemos a presentar? Por favor, sí, por ahí. Ajá, aquí nada más él. El... ¿Se me ayudas, por favor? Para poder compartir. Creo que aquí está. Déjeme quitar esta. Okay, aquí está. Septiembre de 2013. Y la verdad, no ha funcionado esta ley. Es una ley que, pues, ha sido un dolor de cabeza, tan así que hasta el propio gobierno lo reconoce y en 2019 emite un decreto para autorregularizarse a aquellos contribuyentes que no estaban al día, pues la gran mayoría. Así, tuvo que reconocer seis años después que no se estaban cumpliendo cabalmente con las obligaciones. Y entonces, pues acá por ahí emite un, un decreto que para nada, si lo leemos también, si tienen oportunidad, léanlo por curiosidad nada más, así como si tienen ganas de enojarse. Así, ay, tengo ganas de enojarme. Lean ese decreto. Porque en resumen te dice, entre otras cosas, ¿sabes qué? ¿Quieres que te autorice a, a regularizarte porque no has cumplido con tus obligaciones como ciudadano que debes ayudar al Estado a perseguir delincuentes? No, pues sí. Ah, fírmale aquí que me confiesas todas tus faltas. Antes de que yo te autorice, necesito que me digas en qué has fallado en esta ley. ¿Cuáles aviso no presentaste? ¿De qué operaciones no lo... ¿De qué meses? ¿De qué clientes? Dímelo antes. Y queda sujeto a que yo te autorice. Entre otras barbaridades, ¿eh? Entre, de, decías tú, no, hombre, o sea, esto es ir a la ORC. Te están diciendo que, que te van a ir a... Te van a llevar a la guillotina porque quedaba uh, en manos el ciudadano del del, del del SAT. No estaba obligado el SAT. Y obviamente te iba a perdonar las multas. Ese, digamos que era la zanahoria, ¿no? Era la invitación. Pero, pues estaba, definitivamente yo no lo recomendé de ninguna manera porque era muy arriesgado. Además, había plazos fatales. Y, este, y entre otras, era confesar precisamente. Y además, ya confesaste la falta A, B, C, D, S, hasta la Z, ya las confesaste. Ok, ahora de cada una de ellas dime por qué no lo hiciste. Y queda discreción todavía si me convences. Entonces, imagínate, ah, que estaba haciendo en octubre de 2013 que no presenté el aviso de la empresa X que debía haber presentado y tiene, tenías que darle la causa por qué pues como si llevaras agenda, ¿no? In es lo que te digo, o me dedico a vender, o me dedico a atender un despacho, o, o una, una tarea pública, etcétera, una inmobiliaria, etcétera, o me dedico a este tipo de cuestiones para ayudarle al gobierno. Yo he notado incluso a nivel pues, mundial, no sé quién andará con estas ideas a nivel mundial, <coughs> que... Que andan muy laxos los gobiernos, muy así como bueno, ya somos gobiernos, pero como que necesito que me ayudes. Y yo no soy de la idea de eso. A ver, usted quiso ser gobierno, usted haga su tarea. Cada uno tiene nuestras tareas en este país todos los días, yo como ciudadano y usted como gobierno. Si no puede, quítese y que venga otro que venga a resolver los problemas. O sea, gracias por la invitación, pero no tengo tiempo. Y menos, menos con esas amenazas. Contemplas en la ley de que hasta hasta mi propiedad me puedes quitar. O sea, que estás de perdonavidas, apúntale a otro, o pues, sea, tus cañones de ven a apuntar a otro, a otro, a otra dirección. Con esta ley das miedo. Mejor cierro el changarro, joyerías, oye, pues lo que vendo, pues joyas. Viene un cliente y me quiere pagar un lote de joyas arriba de 200 mil pesos, No no me los puede pagar en efectivo. Está prohibido artículo 32. Anótenle también, por ahí hay unas operaciones. El artículo 32 es muy importante porque nosotros, como ciudadanos, no podemos llevar a cabo ese tipo de operaciones pagadas en efectivo. Nos echamos la soga al cuello, nos van a multar con, con una mínima de 880 mil pesos. Dice el artículo 32: ningún ciudadano puede pagar esas operaciones. Y es y lo ratifica, lo confirma. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, esta no pertenece al SAT, pertenece a la Secretaría de Hacienda. Digamos que la unidad es prima, es prima ¿no? Es prima del SAT, que ya se quiere independizar, ya quiere cortar el cordón umbilical. Más por poder que por otras cosas. Pero bueno. Entonces, esta ley tiene que ver con esa visión, pues, que yo veo, una visión como del cangrejo, ¿no? O sea. Estos gobiernos, como el cangrejo, cada vez van para atrás. No, pues ahora tú ayúdame. Tú eres ciudadano, tú debes copartícipe. No, señor, el que gobierna es usted, yo no gobierno. Yo le doy mi voto en un momento y, y ahí se ve y, que, y ya veré si se lo vuelvo a, a ratificar, a confirmar, como lo hacen acá en Estados Unidos, ¿no? En, a los legisladores o al propio presidente que puede. Reelegirse. Si hizo bien las cosas, le vuelven, lo vuelven a reelegir. Entonces, pero es el gobierno el que tiene que enfocarse. Es el gobierno el que tiene el equipo, las instancias, el poder, la información, el presupuesto y el tiempo. Haz un buen equipo, investiga quién anda. ¿A poco no sabes quiénes son los de la delincuencia organizada? Digo tantos ejemplos que hay ya. Antes, ay, ¿dónde dónde están? ¿Verdad? tantas tragedias que hay en todo el territorio nacional. Y ahora resulta que no sabes dónde están. No es que yo necesito que tú me ayudes a través de esta ley a que me informes quiénes andan delincuentes lavando dinero, pues, puta. Pues de plano entonces estamos gobernados por ciegos. Y se está enfocando esta ley en el ciudadano común y corriente, en calidad de comerciante, en calidad industrial, en calidad de inmobiliario, en calidad de profesionista, en calidad de fedatario, que no debería tener mayores preocupaciones más que llevar, llevar su contabilidad y pagar impuestos. Hasta ahí debería llegar, llevar su, llegar su dolor de cabeza nada más. Ya otros tipos de obligaciones como estas, además de un cúmulo de obligaciones que hay en distintas facetas en distintas áreas. pero estas son las, pues, las peligrosas. obliga al ciudadano a denunciar y a perseguir. pues, hartamente peligroso. imagínate que le abran carpeta o le abren un expediente a un, a, un, a un delincuente. y seguramente no se le va a escapar a alguien del ministerio público federal. pues, quién fue? a ver, quién te, quién, quién fue el que me porque lo firmas con tu fiel, ¿eh? con tu firma electrónica. Y si te quieras tú, bueno, pues ahí te va un anónimo, ¿no? Ahí te va. Te marco, o a ver, ¿no? Tienes que llenar un aviso y lo firmas con la firma electrónica, que es el equivalente a la autógrafa. Santo y seña de quién. ¿Ah? ¿Y ustedes creen que ese personal que trabaja en, la, en el Ministerio Público Federal o en la propia UIF no puede ser cooptado precisamente por esa organización, que ahora tiene problemas por esa denuncia. Hay que te, es decir, es muy peligrosa esta ley. Eh, pone al ciudadano como carne de cañón. Y esa no es la idea. No, ningún gobierno, ningún estado puede pedir un sacrificio de esa, de esa naturaleza a ningún ciudadano bien. No, no, no es, nada más ni siquiera sugerirlo, solo sugerirlo ya es ya, ya, ya algo. Rapaz, por parte de un gobierno inútil. Estoy hablando del 2013 para acá. No, nada más estoy hablando de este. El hecho de decir usted me tiene que ayudar, oye, ¿por qué? Y aparte, pues me vas a pagar ya de perdida O mínimo me vas a pavimentar la colonia ya de pérdidas. De, de decir, bueno, me está correspondiendo el Estado ya veo seguro, ya camino me, me, ya voy en confianza a una fiesta en la noche, me, me vengo caminando no hay problema, no pa, me pasa nada porque sí, con mis denuncias a través precisamente de estos avisos pues ya se están acabando los criminales es muy difícil eso la verdad, es muy difícil yo creo y se lo digo honestamente esta ley la hicieron nada más para cumplir hacia afuera, no, no quieren no quieren atacar realmente Hacen como que sí. Una de las iniciativas es de Monreal, el senador Monreal. Imagínate que por ahí anda un video y una investigación, entre otras cosas. Y así la, el cinismo, ¿no? El cinismo de, de alguien que se llena la boca diciendo que hay que perseguir a los delincuentes y que mil cosas. Y ya ni se diga el propio titular de la unidad de inteligencia financiera, que trae, trae su aviadita, igual que el Hugo Gatel, este bueno, para nada, eh, quiere ahí, yo creo que algún puesto quedar muy bien y anda muy filosito. Pero desde que a ti te dicen, oye, fíjate que ya dejó libre al, a, a Don Pío. Dice que todos esos fondos que recabó no hay, no son, no son inciertos, no son de son de fuente cierta, lícita, ¿no? Pues imagínate. Es, es, es increíble, es increíble el grado de cinismo desde el gobierno, el que esté ¿eh? con esos ejemplos. Pues ya ni se diga hacia atrás la Casa Blanca, y ya ni se diga la estafa maestra, y ya ni se diga hacia atrás con Calderón y ese monolito que dejó ahí lleno de, pues que no sirve para nada, pero que nos costó enorme, enormes cantidades a los contribuyentes y que obviamente pues ahí hubo algo, seguramente no. hay pocas sentencias les decía, hay poca gente en la cárcel según las da los datos oficiales, es decir, no ha, no ha servido esta ley, no ha tenido los resultados, esa es el, la línea del tiempo eh, realmente no ha tenido grandes modificaciones, está la ley, está el reglamento y las, están las dos reglas, y algunas modificaciones por ahí en 2014 eh, este y estas iniciativas que están cocinándose en, en, la, en el Congreso. En el Congreso. Son tres iniciativas hasta ahorita. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, pues son es un equipo, es un grupo, más bien, es un grupo, pues de, de los países, ¿no? De los países en donde pues ven esta, pues, este flagelo, analizan cómo atacarlo. Pero yo creo que si vas a atacar las finanzas, de los criminales, pues no puedes usar carne de cañón al ciudadano común y no lo puedes cargar de obligaciones y mucho menos de amenazas, mucho menos de esas. ¿Dónde están? Pues yo creo que hay otros caminos para poder de veras acabar con esto. Eh, eh, este flagelo del lavado de dinero, pues tiene, tiene sus diversas aristas, pues desde, el, desde luego el contrabando de drogas, de personas, la trata, eh, este, en fin. Pues ahora hasta el guachicol, ¿no? El guachicol huachico, el que hay en las aduanas, tan así que el gobierno reconoce que no puede y pone a militares, lo cual es un enorme riesgo también, ¿no? Imagínate las aduanas donde pasa infinidad de dinero, de mercancías, nada más porque pasen a las 2, 3 de la mañana. El dinero hay que poner a la, una institución tan respetada pues la pone en grave riesgo porque puede ser permeada precisamente por los dineros. Es mucho, es mucho lo que hay. Pero bueno, es en medio. Eh, y ahora sí, sí es cierto, no, so, no tenemos, no somos ministerio público en, a, a los ojos de esta ley, pero sí tenemos que investigar y tenemos que denunciar y no tenemos mucho tiempo, 24 horas. O en su caso, el día 17 del mes siguiente. Las sanciones altísimas. ¿Se pueden combatir? Claro que sí. Eh, ¿Cuáles son las sanciones? Pues no nada más las multas, ¿no? También la revocación de permisos, de juegos y de sorteos. Puede también otra sanción consistente en la cancelación definitiva de que le dan al, al notario o al o el corredor público. Puede también la cancelación de la autorización como agente y apoderado anual. En ciertas operaciones ellos también está, se consideran eh, este, vulnerables, sujetos vulnerables y pues la máxima no que puede haber cárcel y esa cárcel es la fórmula de Rosario Robles este así, así la la traigo a colación pues porque pues la verdad es no tiene nada que ver el delito cuando menos el que el primero el que se le imputa no tiene nada que ver con la delincuencia organizada pero una de nada este y esa esa no la pueden aplicar en cualquier momento eh, son altas las sanciones, no le veo por qué grandes cantidades. Si ustedes quieren saber, bueno, pero Gilberto, ¿cuáles son esas actividades vulnerables? Bueno, pues algunas que ya les he mencionado, ¿no? Pero eh, las que tienen que ver con lo que nosotros hacemos todos los días, pues está el, el comercio en el caso de joyas, el comercio en el caso de autos, tanto nuevos como usados. Eh, este, las inmobiliarias, los, el arrendamiento de bienes inmuebles también tiene que ver con, 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 como, con una actividad vulnerable, este, entre otras otras eh, que están contempladas en el artículo 17 de la ley. Eh, solo por no informar, por no avisar, se te va a imponer esa sanción. Eh, prácticamente lo que está detrás de, una, de, una, de, esta, de esta cuantía tan alta es que se presume que pudieras estar coludido y por eso no avisaste. Entonces volvemos otra vez con la presunción que la tienen a flor de piel para cualquier persona que no esté correspondiendo con la labor del gobierno. Insisto, esta no es labor de los ciudadanos. Es, los ciudadanos tienen que ver con cualquier información pero que no tengamos que andar firmando ningún aviso tipo denuncia porque pues aparte es gravísimo y estamos hablando de la delincuencia organizada cuando hablamos de eso pues tenemos que traer a la mente esa ley que ya les he dicho no la ley federal contra la delinc delincuencia organizada en especial el artículo segundo Reprobados, dice el Gafi. el grupo de acción financiera internacional que son los, los financieros y los secretarios de hacienda de, la, de los países que fueron este, a nivel internacional este grupo, eh, pues dice que ya, que no, que no le hicimos con la ley, no le hemos entendido a la ley y tanto los contadores como los abogados no habíamos aplicado muy bien estas disposiciones. no Eso fue, eso fue ya una evaluación que hubo y bueno, pues precisamente de esas, de haber reprobado, vienen estas iniciativas, en especial la, de, la, de, la del senador Monreal. ¿Subsiste el lavado de dinero? Pues sí. Pues sí, sí, sí subsiste. Máxime que ahora se combina con las cuestiones fiscales, sobre todo el, el, el fenómeno que se ha dado, que es la venta, la compra y venta de facturas, que también está en el artículo segundo, ¿eh? Segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y que dice, pues está algo, algo muy grave. Eh, ¿Subsiste el lavado de dinero? Pues desde luego que sí. Eh, y, y, y bueno, eh, ha habido, pues desde la estafa maestra se puede dar el ejemplo de que se lavó dinero a través de facturación precisamente, ¿no? Que gente que se quedó con dinero, que participaron incluso universidades, es decir, permeó hasta la, estas instituciones nobles, humanistas, ¿no? A personal, a nivel rectoría, en donde pues estuvieron implicados precisamente con el lavado de dinero, desde luego que para depositarlos o gastarlos después tuvieron que tener un ingreso a través de una facturación de un supuesto ingreso, un ingreso fiscal. Y eso se hace únicamente a través de la compra de facturas, para que te llegue vía carrusel, como se dice, a tu cuenta bancaria. Y entonces ahora sí, con un comprobante de un ingreso por una operación que nunca prestaste, pues ya puedes gastarte el dinero a todo dar porque en efectivo pues está difícil en algo lo vas a gastar el problema es cuando lo, cómo lo vas a demostrar porque lo podrías guardar como el chinito no el chinito como leyón, cómo se llama Aquel, el de la frase célebre aquella o copela o cuello es un gran filósofo el chinito pues sí ahí lo tienes en efectivo no lo llevas al banco pero en qué lo vas no te lo vas a comer lo vas a gastar y, y a través de los gastos es donde te detecta también la unidad de inteligencia financiera. Por eso, una de las actividades vulnerables también son las, los consumos en las tarjetas de crédito, los consumos en las tarjetas de débito, los consumos en las tarjetas prepagadas. También, entonces, si te cierra las puertas y esto viene de, de, de la normatividad internacional, no crean que lo inventó la unidad de inteligencia financiera, de inteligencia no tiene nada. Nunca la ha tenido. Estas son ya parámetros, recomendaciones y fórmulas que ya estudió e investigó este grupo de acción financiera internacional y que nada más las aplicamos, las implementamos en la normatividad. No, hombre, ojalá y tuviéramos una unidad de inteligencia financiera. Y sobre todo que no fuera política. Eh, sino que de veras, de veras, fuera por, por, por los los dineros de los criminales. ¿Subsiste el lavado de dinero? Desde luego que sí. ¿Por qué? Insisto, porque está ligado a que subsiste el delito. Esto es como el caso que tenemos aquí con los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí en frontera en Tijuana, Baja California. Tenemos como frontera San Isidro y cerca San Diego. Y, 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 y pues realmente estamos familiarizados con el flagelo este, ¿no? En donde, ¿por qué hay trasiego de, de drogas y por qué se, se van al norte, hacia Estados Unidos? Pues porque allá hay consumo. Entonces, entonces eso nunca se va a acabar. Y a lo mejor Canadá, que es un bloque hermético, por ahí jamás van a entrar. Así que el caminito es México, porque aduanas, insisto. ¿Por dónde entra? Pues por donde quieran. Usted no me diga por dónde. Y abrimos camino. Tantas historias, ¿no? Que hasta en patrulla se han, les ayudan a llevar. Pues imagínate así. Está el consumo en Estados Unidos, pues no se va a acabar el trasiego de las drogas. En los ochentas, casi todo, setentas, casi todo se iba. A partir de los ochentas, medio de los ochentas para acá, ya se empezó a quedar droga aquí en México y es por eso que ahora tenemos un problema grave de... De farmacodependencia en nuestra juventud, en nuestra sociedad. Ya se empezó a quedar aquí. También. No se va a acabar entonces el trasiego porque hay consumo. No se va a acabar el lavado de dinero porque siguen los delitos. A ver, ¿de qué delitos nace el lavado de dinero? Bueno, pues del guachicol, de que se roban los ductos. Y pues obviamente le pagan el efectivo, no le pagan cheque, ¿no? Pues entonces. Sí, Oye, una duda que tienen aquí que nos pregunta María Guadalupe Zapata te dice buenas tardes esta ley antilavado para las actividades vulnerables es por importes en efectivo es, es también por pregunta. es también por importes en efectivo así es artículo 32 ahora la siguiente duda ¿En pero es perdón no, es sí. también por importes en efectivo pero es también por, eh, si te pagan con tarjeta la, la cuestión es la operación la transacción en sí que alcanza ciertos umbrales dependiendo si se trata de arrendamiento, si se trata de venta de joyas, si se trata de, 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 de comercio, de, 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 de terrenos, etcétera. Depende, depende qué operación estás haciendo. Hay ciertos umbrales, tanto de identificación como de, como para avisar, te lo hayan pagado en efectivo o no, salvo lo que es joyas, ahí sí se refiere hasta ahorita. Aquí tienen otra, de la misma persona. Fíjate la siguiente duda, digo, está ligado. En caso de no recibir pagos en efectivo, los avisos se envían en cero. Ahora, si los pagos recibidos en cheques, transferencias o por cualquier medio electrónico, ¿también los avisos se envían en ceros? En no, que... no, 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 está no. Pre preguntando. A ver, ajá, vamos a separar, pero ahora sí que. Digo, que no mezclen. Kikirisi, como dice el el que está aprendiendo inglés, Kikirisi. Ok. okay. Si usted alcanza una operación el umbral, tiene que reflejarlo. No importa que se lo hayan pagado con transferencia, con cheque o en efectivo. Hay cierta limitación en el artículo 32 de que no puedes pagar en efectivo ciertos montos y ciertas operaciones en el artículo 32, pero aquí informas todo. Te lo hayan pagado en efectivo o en transferencia o con cheque o con bienes también, el pago en especie. Y lo tienes que informar, no puede ser en ceros, porque eh, el, el, el aviso en, eh, no es un aviso, prácticamente el aviso del que habla la ley, por lo cual procede una multa, es aquel que lleva la información y el otro no es un aviso, es un no aviso en ceros. Eh, este, y aquí sí tienes que llevar a cabo ese, esa presentación de la dice llenado a, pues, al detalle, porque por ejemplo, si vendes un terreno, pues, tienes que poner santo y seña del terreno. Luego tienes que poner santo y seña de cómo te lo pagaron, con qué documento, qué número de cheque, de qué cuenta bancaria, de qué banco, ¿verdad? o sea, al detalle, al detallísimo. Entonces aquí sí se involucran tanto operaciones en, pagadas en efectivo, en efectivo como... Este con otro, con otro tipo, con otros medios. Oye, aquí otra, otra pregunta. Si tiene, si es una inmobiliaria y no tiene operaciones, ¿tiene que presentar aviso? Si sí, es una inmobiliaria. Pero no tiene operaciones, ¿tiene que presentar algún aviso? El aviso no, tiene que presentar el no aviso en ceros. Así ah, okay. lo pone el SATA, el, 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 el no aviso, porque hay una, hay dos ventanitas, el aviso y otro que le llama informe en realidad. Informe no ceros. Así le llama informe no ceros. Y, este, y, si no presentan, y si no han presentado ese informe en no ceros, esas... Que, que huyan que huyan del país, que se vayan a Cuba, porque van a ir por ellos, van a ir por ellos, ya, y, pero ya, que agarren maleta ahorita y ya se vayan. Pero lo pueden presentar de manera espontánea. Bastante. No, sí lo pueden presentar de manera espontánea, desde luego, que ni se espanten, claro que sí, además que si es un informe en ceros, no hay problema, porque ese no tiene sanción. Hasta ahorita, el que habla que tiene sanciones, en el aviso. En caso de que hubiera habido una operación que te, tenía que reportarla. Ahora, aquí te va otra buenísima. Es a que ver. Están, todos no, 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 los, no. están aquí todos, mira, muchos dueños de terreno y de propiedades. <laughs> estamos viendo <laughs> que estamos puro, puro latifundista. Híjole, híjole, A ver. ver. <laughs> Héctor López, te felicita. Y te dice que quisiera saber tu opinión respecto a si sería exigible el cumplimiento de la obligación en operaciones de arrendamiento, pero que hubieran sido celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, con respecto a lo establecido en el artículo cuarto transitorio, que prevé las actividades vulnerables que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Mira, o sea, sí, uh, sí, sí, eso fue ya en, en 2013, ¿no? Fue en octubre de 2012, se entró en vigor en, no, en nueve meses posteriores y por ahí había un transitorio. Y miren, aquí el punto es el cumplimiento, ¿cuándo se cumplió la obligación. Y yo soy de la idea de que aunque se haya celebrado el, el contrato anteriormente, pero el, el, la operación se haya celebrado a partir de septiembre de 2013, hay que reportarla, hay que avisarla, curándose en salud. ¿Por qué? Porque se está dando cumplimiento a una obligación ya contraída antes de la ley, pero es el aviso sobre los pagos el que tienes que dar, no sobre el contrato, porque al final de cuentas eh, prácticamente maneja flujos, es decir, voy a avisar sobre un flujo, una operación que hice, salvo unos actos que no tienen nada que ver, como constituir una sociedad, por ejemplo, y lo tengo que, no hay flujo de dinero, pero lo tengo que avisar pero acá prácticamente todo versa sobre cumplimiento de obligaciones, ya sea en efectivo o con otro medio y que tengo que alcanza cierto umbral y lo tengo que avisar. Entonces yo soy la idea de que de que sí, de que sí lo informe. En caso. Excelente. Bueno, pues te sigo dejando que expongas, pero como veía que que este que estaban llegando las preguntas y están interesantes. No, no, excelente. No experiencia, mi querido amigo. En el Inter, adelante, con todo gusto. Yo agarro carrera, ¿eh? yo agarro herida, pero sí, bueno. No. Ya nos dimos cuenta, ya te conocemos. Bueno, aquí hay una nueva. A ver, buenas a ver. Buenas tardes, Isaías Hernández. Eh, eh, buenas tardes. Inmobiliaria. Un prospecto de cliente, ándale, que más Extranjero es. está cancelando la operación y solicita la devolución del depósito en garantía por 150 mil dólares. ¿Cómo reporta esta devolución? Hizo la operación aquí en, en, en México. Por, por lo que se entiende es que es un prospecto de, tienda, de cliente. Está cancelando la operación, pero está solicitando el depósito en garantía. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cómo, okay. ¿Cómo reporta la, esta devolución? Fueron 150 mil dólares. Ya me siento así. Hay un programa de radio donde llevan abogados para que resuelvan. Vamos a, va a hacer este. No sí. dé, aquí va a ser llámenos, con... llámenos. Nosotros <laughs> solucionamos sus problemas. ¿Por <laughs> qué pagar más? Hay un chinita ahí de unas tiendas aquí en, en, en San Isidro que decía Ciro. Me acuerdo todavía. Se está riendo, Elvia, porque quiere pagar fuiste, más. Fuiste su maestro en la maestría, ¿verdad, Elvia? Fue tu maestro. Entonces Ay, Elvia. Me siento contigo como ese que salía de No te deje, y <laughs> no saca el martillo, ¿no? Ah, sí, ¿Te, te sí, ¿te sí, sí, sí. Eso fue un programa nacional acá, ¿no? Así es. Eh, sí, sí, recuerdo. Este. Mira. Si la operación, Ay. cuando entregó el depósito, fue en el mes, eh, no sé, eh, julio de este año 2020, y hoy cancela, hoy se arrepiente. El que recibió en su caso, en julio, tiene que haberla reportado independientemente que haga la devolución de la garantía o del depósito, perdón, porque la devolución del depósito, pues no se, no se, no se avisa, más bien la recepción. Entonces habría que ver bien en qué, 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 qué consiste bien la operación, qué fue el contrato del cual nace precisamente ese depósito de dinero, porque en el mes que yo realicé el contrato y del cual recibí yo una garantía, en este caso un depósito, podría caber de que allí en ese mes, esa es la, esa es la operación que yo tengo que informar, no la devolución. A lo mejor la devolución yo la sometería por otra vía, al, al final de cuentas es el, es el SAT vía aclaración, que además incluso el CFDI por el cual se emitió el depósito, afortunadamente soy contador, así que lo manejamos esto, el CFDI se va a cancelar y va a coincidir el, el, la factura, pues, o el recibo electrónico fiscal por el depósito va a estar cancelado ese folio y va a coincidir con el aviso que estoy dando en el lavado, ante el lavado de dinero. Pero habría que ver bien, bien, exactamente, porque la devolución no, no es sujeto a la devolución. La devolución yo no. Vamos a pasar tus datos para que te contacten. Claro. No, pues pueden ir a, a tomar clases en la maestría. Ah, también. Catedráticos consentidos de los que los grupos quieren que sean <laughs> su padres de generación. No, ah, no. ándale. Oye, y Andale. hay otra pregunta. Dos preguntas más y ya de verdad que te dejo continuar. No, adelante. Um, es, en tu opinión, eh, el, que si la ley de lavado puede relacionarse en alguna forma con las empresas de outsourcing. Y si en el caso de la reforma tuve. Claro, ¿no? claro, claro. Miren, ahorita no me explico. Ahorita no, pero sí. Y me explico: de acuerdo a la ley, el outsourcing no tiene nada que ver con una actividad vulnerable. De acuerdo a la ley, artículo 17. Pero de acuerdo a la unidad de, de, de inteligencia financiera que no tiene nada de inteligencia, agréguenle siempre esas palabras. Dice que sí si se, si se si, si es una actividad vulnerable al criterio de ellos. Entonces, pues hay que sopesar eso. ¿Quieren un problema con la UIF? No. Ah, pues entonces informarlo. Pues no hay nada que informar, digo. Entonces, lo ideal es que presente, aviso la, su, eh, la, la empresa que, que presta ese servicio de outsourcing, porque a los ojos de la unidad de inteligencia financiera, sí es una actividad vulnerable, a los ojos de la ley no, eh. dice ahí que cuando yo administre bienes, recursos, perdón, recursos de los clientes, yo soy independiente y administro recursos de mis clientes. Entonces yo estoy realizando una actividad vulnerable y la tengo que reportar. Entre entonces la unidad de inteligencia financiera eh, eh, concluyó. Ah, bueno, es que el, recu lo, los, el recurso humano es un recurso, por lo tanto estás administrando el recurso humano de tu cliente, tu compañía, su contratista y por lo tanto es una actividad vulnerable. No lo es, porque el recurso humano no es del cliente. En términos comerciales, a lo mejor sí. Pero el, el recurso humano es de la compañía subcontratista. Le pertenece, es subordinado a la compañía subcontratista. No le pertenece a aquel. No es un recurso del cliente. Sin embargo, ese es la, el criterio de la unidad de inteligencia financiera. Tan así, fíjense que en la exposición, en la iniciativa de Monreal... Del 7 de febrero del 2019, hay que leerla también, a darle una leidita, es la más completa. Del 7 de febrero del 2019, allí sí dice, hey, ¿sabes qué? Ahora sí. El outsourcing es actividad vulnerable. Ah, no, pues ahí sí, ya que se apruebe ahora sí, pero ya están precisamente remediando la situación a través de esa iniciativa. Pero hasta ahorita en ley no. Sin embargo, pues hay que considerarlo, hay que sopesar. Oye. Vale. Digo, ya de una vez que este, no, no. cuando son insourcing, que vienen operaciones del mismo grupo, y bueno, aprovecho el comercial que ya me dejaste una metida a gol. 9 de diciembre eh, tenemos un Magno Congreso Nacional de Reforma Fiscal por parte de síndicos de Concanaco, estamos transmitiendo ahorita por Concanaco, y va a estar el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, oh. Procurador Fiscal. Y también el, pro, el titular en funciones de Prodecon, y bueno, otros invitados. Digo, por si quisieran preguntarle, yo creo que va a haber oportunidad para que le pregunten ahí, aprovechando. O de una le vez. su recado, Gil? ¿No? no, de una vez, le pasan esta grabación. <laughs> ok, ah, bueno. No, este, de los insourcing, ¿qué onda? ¿Cómo igual, lo igual, porque aunque sea insourcing, estamos hablando prácticamente de la misma regla, ¿no? Es decir, yo soy la empresa A que no tengo empleados y me las presta otra empresa del mismo grupo, que, que, que jurídicamente es otra, pues, es otra empresa, es igual. Es decir, cuando yo tenga personal laborando para mí una jornada, pero no es formalmente mi trabajador, en la realidad sí lo es, porque yo le doy órdenes, pero en el papel es, está como empleado de otra, de otra empresa, aunque sea de mi mismo grupo, es la misma, es la misma, es, uh, también hay que reportarla. Hay que informarla para no arriesgarnos al criterio. Ya viene esta iniciativa, seguramente, pues ahora que pase todo esto y que descansen un poquito nuestros legisladores de tanto esto que aprobaron el paquete económico 2021 y pues que ahí estuvieron peleándose con el presupuesto de egresos, a lo mejor ya se toman el tiempo y la, la aprueban ya. Oye, pero no, Yo soy de la misma idea. La único, el perdón, la, el único que no entra como outsourcing, a, mis, a, 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 a mi punto de vista, son, por ejemplo, el proveedor, el verdadero proveedor de servicio, es decir, tengo, a, tengo personal de seguridad de una empresa que se dedica a eso nada más. Y eso no es outsourcing, no es, de, no es reportable, porque yo no le doy órdenes a ese agente de seguridad. No es lo que se conoce como tal, como la subcontratación en los términos del 15A de la Ley Federal del Trabajo. 15A es otra Y también lo de las limpiezas, ¿no? contrató una compañía que pues me manda un personal y ahí, ahí, ahí vive prácticamente el personal que me está limpiando de manera permanente durante todo el día, pero no es mi trabajador, es un proveedor que me está dando un servicio. Entonces, esos digamos que los dos que son una excepción a la subcontratación. Todo lo demás, si yo tengo un trabajador, me tiene que cumplir mis órdenes, una jornada, mis indicaciones, tiene un supervisor que lo está verificando que ese sí es su contratación, no importa que sea del mismo grupo por ahí. Por ahí hay un criterio también del SAT al respecto, pero hay que hacerle caso nada más, pero es de la idea de, de que sí. Mande, Octavio. Eh, aquí hay otra pregunta. A ver, Daniela. Eh, hay, una, hay una empresa, por ejemplo, una agencia banal, que tiene dentro de otra empresa le da servicios de agencia banal pero tiene un recurso asignado a esa empresa dentro de sus instalaciones un recurso humano Person, un recurso humano ajá que es parte de la agencia banal ahí le deben de retener en la factura ah sí bueno esa ya es otra pregunta que no tiene que ver con el lavado de dinero pero sí es el artículo 1A de la ley ah, del IVA sí allí sí no hay problema soy contador así que lo puedo responder Afortunadamente, el artículo 1A eh, sí de manifiesta que hay que retenerle este, eh, pues el IVA. Eh, por ahí hay una regla que, que pues sacó un, un porcentaje menor, pero sí, sí se debe. Afortunadamente, como viene la iniciativa, esta iniciativa también, ay, 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 esta que elimina la subcontratación, no se puede eliminar la subcontratación como tal, que incluso la eleva delito. No sé si la han leído la iniciativa presidencial. Está de veras de miedo, de, de, de miedo por como la, con, con, con la torpeza con que está redactada. Por ejemplo, ¿cómo va a ser delito subcontratar personal? delito es matar a alguien, robar dinero, este, lavar dinero, contrabando, etcétera. Pero subcontratar no puede elevarse delito. Es una total tontería. Y por otro lado, de acuerdo al artículo quinto constitucional, no se puede prohibir, no se puede prohibir una actividad que no es delito. Como es dedicarse a suministrar personal, no hay, no hay manera. Y por eso la están subiendo, elevando el delito, pero no va a prosperar. Ese no es un tipo penal su, su contratación. Más bien, la evasión que se genera cuando subcontratas y les pagas aquella subcontratista les paga con, con por otro concepto distinto al salario ahí sí pero es la evasión la que es el delito no la subcontratación en sí entonces ahí que hay que tener mucho cuidado pero sí efectivamente eh, eh, respondo eh, sí debe haber una retención hasta ahorita lo más probable si pasa esta iniciativa pensemos que sí va a desaparecer porque en la iniciativa está precisamente quitar el eh, otra vez esa fracción del 1a que realmente pues estaba pues ahí un poquito amplia incluso a otros a otros a otras operaciones adelante entonces no sé si hay otra pregunta Daniela Octavio no adelante Elvia Elvia no pregunta Elvia saludos a Elvia bueno continuamos entonces eh, Cuáles son las obligaciones principales? Pues tengo que identificar la actividad del cliente. Es decir, fíjense, ya desde ahí, yo me tengo que meter mis narices eh, a qué se dedica el cliente cuando ya hay una relación de negocios. O sea, mi cliente que es permanente, yo le tengo que decir a ver, pues ¿a qué te dedicas? En este caso se, se, se consume esa obligación o se cumple con pidiéndole nada más la constancia de situación fiscal. Antes se le llamaba el alta de hacienda, ¿no? Algunos todavía le siguen llamando el alta en hacienda. Para empezar, hacienda ya no, ya no lleva contribuyentes. Desde 1997, primero de julio, es el SAT el que se encarga de los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, pues la constancia de situación fiscal y en el caso de personas morales, en el caso de un cliente persona moral, lo ideal es pedir también el acta copia, de la, bueno, el acta constitutiva en PDF. Ya ven que todo es electrónico, así que lo ideal es recabar todo electrónico. Tengo que, y fíjense bien, a mí qué me interesa, que se dedica un cliente. A mí me interesa que venga y me compre. A mí me interesa vender porque estoy realizando una actividad lícita, sustentada precisamente en el artículo quinto constitucional. Por otro lado, tengo que solicitar al cliente los datos del beneficiario. Le tengo que decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues no te veo así como eh, la figura así de que tengas, seas tú el dueño de estos dineros con el cual me vas a comprar este terreno. A ver, ¿quién te mandó? Algo así, pero en esa situación nos ponen. ¿Qué hacemos en la práctica? Bueno, pues fírmele aquí que yo ya le pregunté y usted dijo que, ha, que no hay otro beneficiario final y hasta ahí llegamos. Realmente era sorprendente eh, cuando en 2013 leíamos esta situación y decíamos, pero ¿qué vamos a hacer con el cliente? Si ya pedir la identificación, ya se va a poner, oye, pues, ¿cómo, cómo, si te vengo a comprar joyas, o sea, ¿por qué me pides el, la credencial? O sea, pues, no, había que explicarle, no, mira, es que es una normatividad, que es. Y ni siquiera tenemos que decirle de lavado de dinero, es una normatividad, es una obligación que tenemos, y ahora, pues, nomás te queremos copia de tu credencial de lector. Y ahora, imagínense también decirle, bueno, ya, ¿para quién estás comprando estas joyas? Ya, dinos a quién, hombre. Eso es lo que nos está diciendo esa obligación. El artículo 18. Todas las obligaciones están contempladas en este artículo 18. Ahí lo van a encontrar. Las actividades vulnerables en el 17 y en el 18 las obligaciones también. Fíjense bien, hay que elaborar un manual y a eso casi no le han hecho caso muchos contribuyentes. Ya me ha tocado que no, pues no lo, no lo tenemos. ¿Y eso qué es? Así le llaman ¿no? un manual o un escrito en donde identifiques y en ese manual cumplir ciertas reglas en especial medir el riesgo de los clientes además ya me viene a comprar esta persona pero tengo que ver tengo que pues <laughs> verificar si tiene finta aquí de, de, de asesino de delincuente porque entonces no debo venderle y con la iniciativa de Monreal aunque no le haya vendido yo tengo que denunciarlo en 24 horas ya lo videograbé, ya ven que hay cámaras de video ya en cada negocio. De acuerdo a la iniciativa, estoy obligado 24 horas para denunciar. Nada más porque tuve la sospecha o el indicio. Y si no tuve la diligencia para cerciorarme que era en realidad un delincuente, me llevan a mí. 24 horas para denunciar. Así está la iniciativa. Nada más porque tuve la sospecha o el indicio. Y si no tuve la diligencia. El gobierno contando cuentos, perdiendo el tiempo en las mañanas viendo estadísticas y pasando videos y hasta canciones de pérdida con un buen tequila, pues una de José Alfredo de pérdida, algo así, pero bueno, continuamos. Otra es custodiar y conservar la documentación, pues claro, es así, es así, tenemos que conservarla, hasta por cuestiones fiscales, ¿no? Tengo que con los conservo ya los contratos, conservo ya eh, los FDIs o las facturas fiscales, comprobantes fiscales. Este, conservo pues la, la, las fichas de depósito, las transferencias bancarias, los estados de cuenta bancario, todo está ligado a un asiento contable, en un registro de esa operación. Ahí están mi contabilidad santoiseña, están adjunta a la póliza o al documento contable pues todos los comprobantes que tienen que ver con esa operación, eh, este y que sustentan precisamente el aviso que se estoy dando de esa operación. Fíjense bien, es un aviso por cliente. ¿eh? No es un aviso mensual. Es un aviso por cliente. Por lo tanto, si alcancé el umbral con dos clientes o tres, con cada uno de ellos alcancé el umbral de aviso, van a ser tres multas de 880 mil a mínimo. A menos que lo haga dentro de los 30 días porque me percaté. Y entonces va a ser el 10%, 80, 90 mil pesos. Ahí nomás. ¿Qué más da? Pero estamos hablando por aviso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que permitir las visitas de verificación, desde luego, pues ahí sí, es una autoridad siempre y cuando esté cumpliendo con todas las formalidades que traiga una orden. No puede entrar al domicilio ninguna autoridad si no hay una orden, si no es la competente. Eso sí que quede clarísimo. Y aquí sí, presentar los avisos en tiempo y forma. Como ya les decía, en tiempo, pues, no más del 17. El día 17 es fatal. Y forma en cuanto a rellenar todos lo, todo los datos, que es una enormidad de datos, ¿eh? Eh, al detalle, al detalle los datos que tenemos que presentar. Eh, el artículo 32, ya les había advertido por ahí. No sé si tenemos preguntas. Eh, el, el, y por ahí me da mande. Pena interrumpirlo. Este, ya nos pasamos un poquito de la hora. Eh, si quiere. Para poder concluir el tema. Ah, ok. El 30, ya se los había dicho el 32. Eh, hay, que, hay que darle una lectura. Eh, el programa no sirvió para nada. Y hay iniciativas. En resumen, las iniciativas, hay dos. Bueno, las tres están reforzando a la unidad de inteligencia financiera. La están reforzando. Es decir, la quieren independizar, por decirlo así. No a tabla, pero sí darle todas las fuerzas que ya no requiera de Hacienda. Como que hay ahí, ahí una pugna, como que don Santiago quiere como ser el él nomás y él decidir y él manejar y no tener un jefe a quien reportar. Parece ser que por ahí va. Y por otro lado, pues la iniciativa que les invito a leer, porque pues es lo más probable que, que, que sea la que se apruebe, pues es la del senador Monreal del 7 de febrero del 2019, en donde hay ciertas modificaciones y entre ellas este, el artículo 17 para que la subcontratación, pues ahora sí sea una actividad vulnerable, de acuerdo a la ley respectiva. Déjeme ver qué más. Creo que ya es la última. Eh, entre otras, eh, ya no habla de salario mínimo, las multas habla ahora de umas, ya actualiza esa situación. No, hay defensa legal desde el BEGO, eh, en este caso eh, la que aplica la ley federal de protección, eh, la federal el procedimiento administrativo para el recurso de revisión y el juicio de nulidad y en su caso el juicio de amparo. Pues hasta aquí termino mi exposición. Yo creí que me faltaba más tiempo, pero abierto a las preguntas desde luego. No, una, y así una, necesitan una, una, as, una asesoría, pues también como siempre digo, un vaso de agua y un recibo de honorarios no se le niega a nadie. <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> Una pregunta, digo, ya le habíamos adelantado algunas, pero dice: Una pregunta, por favor, en el caso de una agencia banal, cuando no se tiene la información al momento, ¿qué es más recomendable? ¿Presentar el aviso en cero con el riesgo de que sí existe operación vulnerable o no presentar el aviso con el riesgo de que no hubo operación vulnerable? o oh, Parece trabalenguas, pero bueno, si llevó si lleva a cabo la operación, tiene que presentar el aviso. Aquí no es como en la materia fiscal. Acuérdense que esto no es fiscal. Eh, aplica la, la, la ley federal de procedimiento administrativo. Eh, este, aunque la autoridad es fiscal, ¿no? El SAT. Eh, aquí, si llevaste a cabo la operación, tiene que ser un aviso, no es una, ay, después presento ahorita el, el informe no ceros este, y, y luego ya una complementaria. No es así, ¿eh? No es así, no es como acá en los impuestos, pago 100 pesos y luego, luego pago los 10 mil. No, no es así. Eh, se tiene por no presentado el aviso si tuviste operaciones que reportar porque alcanzaste el umbral en ese mes respectivo con ese cliente. Y si tuviese tres clientes, eran tres avisos. Adelante. Excelente. Pues eh, con esto, muchas felicitaciones. Ah. Eh, hay muchísimos eh, comentarios positivos. También algunas preguntas que hayan quedado pendientes se las vamos a pasar. Y no me queda más que agradecerle y darle un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo en el que dice gracias. TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al maestro Gilberto Martínez Quintero por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Tópicos Actuales de la Ley de Antilavado de Dinero el día 26 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias. Gracias. Maestro, gracias, gracias. No, gracias. Y gracias a ustedes también. Un abrazo y nos vemos. Hasta luego. Y pues de mi parte también, como siempre, agradecerte, Gil. Este, ya te hemos presumido mucho, ¿no? ah, este, da, eh, De verdad que es una persona muy querida en, la, en el centro de estudios, ¿no? Ya tiene, eh, ya sí fue padrino de Ya un... aumentenme aumenten el sueldo, ya, ah, pues. Digo, aprovechando esos elogios de una vez. No, si, lo nadie, sabe, si lo sabe Dios. Como tú sabes, a nadie se le niega un vaso de agua. <laughs> Incremento de sueldo okay. y, ¿no? y, este, y pues no sé si alguno de nuestros compañeros que están este como panelistas quiere hacer alguna pregunta o comentario o agregar algo. Vi que José Castillo, nuestro buen amigo el contador, ya se sumó. Entonces, si alguien quiere hacer alguna mención o comentario, adelante, es el momento. Pues veo que no. Parece Me parece una pregunta como cuando te estás casando en la iglesia, ¿no? Así es. Y pues no nos queda de verdad más que agradecerte, Gil. De verdad siempre, de, siempre muy puntual en tus opiniones, no. Eh, habrá algunos que lo compartan y otros que no. Lo que sí es que tienes toda la razón en cuanto a cómo se debe de implementar eh, los esquemas de cumplimiento para no caer en algunas de las sanciones e infracciones que nos establecen estas disposiciones, que sí son delicadas hasta por hacer o no hacer. Aquí, es, es. como sea, tienes una consecuencia. Hagas o no hagas, seas o no seas, va a haber una consecuencia. Y antes de irnos, te quiero invitar, porque sé que a ti te gusta también impulsar a los nuevos talentos. No sé, Isa, si tengamos mañana, ¿qué va a haber? Mañana, ¿qué va a haber? Pues mañana, mañana me van a ver con peluca. Así como... <laughs> no. Sí. sí. Mañana tenemos los Juegos del Hambre, del Comercio Exterior. Eh, <laughs> Vemos que son 17, son 17, ¿verdad? Son 17 tributos. Eh, es, va a ser un premio, hay un premio que es muy importante que otorga la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es un reconocimiento que se da cada año. Eh, ese Va a haber un solo primer lugar al cual le van a otorgar ese premio, que es la diosa del comercio exterior. ¿Sí? Sí. ¿No? Y eh, vamos a hacer mañana todo, va a ser nuestro evento temático. Entonces tenemos, pues, nos acompañen. Hasta ahorita, pues, ha tenido toda una revolución este evento. La verdad que va a estar muy interesante, Gil. Si puedes entrar, te juro que no te vas a arrepentir. Va a ser una experiencia inolvidable. No te ha tocado, pero ya tuvimos lucha libre, ya tuvimos vale todo, ya tuvimos rival más, más hábil, ¿no? Ahora los juegos del hambre. Y pues Daniela, para dar el, nuestro reconocimiento, ah, ya lo dio, ah. Pues, perdón, pues mañana nos vemos Gil, ¿qué te parece? Muy bien, gracias por la invitación, con todo gusto, con todo gusto, claro que sí. Pues mañana nos vemos a todos, este, Vista eh, Naum, estamos pendientes que tengamos... Hasta mañana un... Muy bien, Vamos. Hasta, luego. hasta mañana Buenas noches, hasta luego Buenas noches feliz... En las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México, búscanos y síguenos Hashtag Somos Concanaco Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook con Canaco Servitur. Twitter arroba con Canaco. Instagram con Canaco punto oficial. YouTube con Canaco Servitur.